Bueno, está Evan Gattis, Ernesto, que le hace una falta tremenda a este equipo de las Águilas del Zulia, el oso blanco que el año pasado cautivó. Y este año tuvo una temporada espectacular con el equipo de los Bravos de Atlanta. Ahí está lo que hizo Gattis a ritmo de 16 cuadrangulares. Y también es bueno entrar en materia que los Bravos de Atlanta le dijeron a las Águilas del Zulia cuando este equipo pidió permiso para que regresara nuevamente a Maracaibo el oso blanco. Y hay que recordar, Brian McCann, el receptor de los Bravos de Atlanta, pudiera convertirse en agente libre. Si yo fuera Ruperto Machado, Pepo, insistiría. Un out. Este estadio literalmente se iba a caer con ese cuadrangular allí de Gerardo Barra, rompiendo el empate que había a 7 carreras. Yo puedo ver el juego de la chinita de aquí en adelante cada vez que me invite. Siempre vas a estar invitado, Ernesto. No hay forma, gracias. Vimos las dos caras de la moneda, ¿no? La alegría y el júbilo de quien dio el batazo. Y después vimos la fresita de la amargura, porque fue a Fresita González, sí, que se la sacó Parra. Sí, Enrique. Aquí está la pregunta. El año pasado Gerardo Parra conectó el cuadrangular para la victoria de las Águilas. ¿Quién fue el primer jugador de las Águilas con un cuadrangular en el juego de la chinita? ¿Gustavo Espósito, Walter Williams, Luis Aparicio Montiel o Tim Johnson? Vaya y búsquelo. Usted tiene que ser parte de la historia. Único venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Luis Aparicio. El premio Luis Aparicio se entregará aquí. Será para Miguel Cabrera. Don Luis debe de estar ya en camino, si es que no está aquí. Fuerte abrazo también para su hijo Nelson. Hasta tercera, Ernesto Mejía. Ancló en primera Félix Pérez. Hay dos outs. Un inicio histórico. El debut de Luis Aparicio Montiel. El campeonato rotatorio 1953-1954, Gavilanes lo alinearía el 17 de noviembre, pero el juego fue suspendido por lluvia. Debutó en el juego de la chinita ante Pastora. Su padre simbólicamente le entregó un guante previo al partido, lo acompañó al plato en su primer turno y le entregó el bate. Allí fue el cambio de mando. Debutó contra el lanzador Howie Fox del Pastora. Falló en 4 turnos ante Fox, Thornton, Kuiper y Carrao Bracho. Luis Aparicio Montiel. Tecabimas a Margarita, Petroleros de Cabimas, 1991-1995 en el estadio Víctor Lavalillo de Cabimas. 86 victorias, 153 derrotas. Después pasaron a ser Pastora de Occidente. En 1995-1997 en Maracaibo, en el estadio Luis Aparicio. Número de victorias, número de derrotas, no clasificaron a postemporada. Después, Pastora de los Llanos, 1997-2007, el estadio Julio Molina de Acarigua. 5 clasificaciones al round robin. Y de 2007 hasta el presente en el estadio Nueva Esparta, Bravos de Margarita. De la noche, anótele sencillo. ¿Quién fue el primer jugador de las Águilas con cuadrangular en el juego de la chinita? Gustavo Espósito, Walter Williams, Desaparicio Montiel. La respuesta, Tim Johnson, en el juego de la chinita de 1976. Gracias a ustedes. En arroba ESPN-Baseball, nació en Grand Forks, North Dakota. 2 temporadas con el Zulia. Esto cuadrangular, ya decíamos, en 1976 contra Cardenales de Lara. 7 temporadas en Grandes Ligas. Milwaukee Toronto, campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Como manager de los Naranjeros de Hermosillo 1989 y 90. Y fue manager de los Azulejos de Toronto en 1998. Del Ponche, retirado también, Elías Díaz. El señor Luis Dorante trae a Arsenio León para que este mantenga esa ventaja de los Bravos, que sea por la mínima. Hablando
de ligas paralelas, expansión, petroleros de cabinas. Ahí se va Aparicio en la dirección. ¿Quién se dio palo ahí? ¿Tu cupita Marcano? ¿Quién era ese? Ese mismo es. El Tucupita Marcano. Adrián Jordán. Frénalo. El clásico de la chinita. El primero fue el 18 de noviembre de 1933. ¿Y qué tal? ¿Qué manera de iniciar? Juego sin permitir hit. No, juego perfecto. De parte de Silvino Ruiz. En 1939, Vidal López blanqueó por Pastor a Gavilanes 6-0. Eso fue en el Estadio del Lago. Y en 1953, se fue de 4-0, negoció boleto en su debut. Camino hacia el Salón de la Fama de Cooperstown, Luis Aparicio Montiel. En 1957, Rapiños venció a Pastor a 5-2 en el Estadio Olímpico. Rapiños debuta en el Clásico. Esto es parte de la historia del 64 al 68. La Guaira deja marca de 3-2. Estadio Olímpico y Polideportivo. Tiburones alberga el Clásico con Luis Aparicio en su roster. Para 1969, las Águilas superaron a los Tiburones de La Guaira 3-2. Eso en el Estadio Olímpico. Águilas debutaba entonces en el Clásico para 1969. Parte de la historia. ¿Y qué tal el grande Luis Aparicio Ortega?